Muchas gracias, pero mil gracias a ustedes, Pablo, que vinieron, que nos hicieron la aguanta, que están acá. Menos bajo. Súper agradecidos. Thank you.
llama Tenés Presente. Y le voy a contar una anécdota acerca de esta canción. Resulta que Álvaro García, nuestro batero original, fundador de la banda, se iba a radicar en España con toda su familia en el año 98. Y nosotros teníamos que grabar y queríamos dejar grabado lo que se llamara Neutro, el segundo EP de la banda. Y esta canción, a 3 días de entrar al estudio, no tenía letra. En mi trabajo, la actividad que yo desarrollo, tenía que hacer una gestión. Y me acuerdo que estaba en una oficina sacando números, sentadito en un banco ahí. Y empecé a notar que el presente se me estaba yendo. El presente, el tiempo se me iba. Y de todo lo que estábamos alrededor se le iba. Ahí empecé a escribir. Y entramos al estudio y quedó lo que se llama en esta canción Tenés Presente. Thank you.
lado, antes no se escupía. Vamos a hacer un temita cancherito, bien canchero. Para algunos de ustedes que tienen que rezar por su lugar en el infierno. Este es bien trayero, bien para moverse, ¿sí? para agarrarle la manito a la compañera y salir a dar unos pasitos. Thank you.
ma che vieno? E così. No. Ahora sí, ustedes sabrán que en febrero de este año perdimos a un amigo, un hermano de la vida, Jorge, hermano de sangre de Gustavo, hermano mío de la vida. Él había comenzado con nosotros en los ensayos cuando salió la propuesta de volver a tocar. Y quedó en esa, lamentablemente. Ahora, en este momento es cuando uno siente que las ausencias se hacen más presentes, ¿no? Se hacen totalmente presentes. Es en este caso justamente con el tema que vamos a hacer a continuación. Por favor, escuchen. Escuchen esto que nos hace, nos transforma y nos trae a puerta acá. Thank you.
Muchas gracias. Coge, coge, vamos. La característica de este tema es que nunca la tocamos acá. Es más, la tocamos en ese vivo y nunca pudimos tocarlo. Lo grabamos. Nunca la tocamos en Uruguay. Quiero decir que sea nada especial, pero. También. Usted tiene que prestar atención, van a aprender algo. Siempre la cagamos en el medio. Yo no te decía, la cagamos en el medio.
con Arnisto, que está allá aplaudiendo. Está esperando este tema porque es la tiene así, clarísima. ¿Tá? Y necesito coro porque se caen acá. ¿Tá? Es facilísimo. Yo digo, quiero saber qué está pasando acá. No quiero ser.